Sí, y se cae. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¿Es? Buenas noches, mucho gusto nuevamente, ¿verdad? Bienvenidos una vez más a la sesión de este día. Continuamos desarrollando este tema de funciones y fórmulas. Pues ahí vamos a ver un poquito la diferencia entre las funciones y la fórmula, ¿verdad? Funciones en Excel que son tantas funciones. Hay unas de uso más frecuente, de uso más básico. Hay otras que, en mi caso particular, hay unas que yo no he usado, ¿verdad? Son tantas las funciones, entonces va a depender de la especialidad de lo que alguien tenga que aplicar en la vida diaria, pues así va a ir descubriendo qué función le puede ser más útil, ¿verdad? Y ahí están categorizadas las funciones que se pueden utilizar. Las fórmulas que nosotros vamos realizándolas o las vamos nosotros construyendo, las fórmulas a medida de lo que igual vayamos necesitando. Entonces a la función la vamos a definir como una fórmula predefinida.
que realiza los cálculos utilizando valores específicos en un orden particular. Una de las principales ventajas es que ahorran tiempo, porque ya no es necesario que las escribas tú mismo. Ya no tenemos nosotros que andar como con fórmulas tan largas, porque ya hay una función que simplifica ese proceso de estar construyendo fórmulas. Entonces, para crear una fórmula que haga referencia a los valores de otras celdas, lo primero siempre va a ser es que debemos estar situados en la celda donde vamos a escribir la fórmula o la función. Lo primero siempre va a ser escribir el signo igual. Es lo primero antes de ejecutar una operación. Siempre comienzan con el signo igual. En la número 3 dice seleccione una celda o escriba su dirección en la celda seleccionada. Ya sea que después del igual se haga clic en la celda o se escriba el nombre de la celda. Y luego se escribe la operación que se va a ejecutar, que en este caso, por ejemplo, es una resta. Si queremos suma, multiplicación, división, pues ahí vamos a escribir el operador que vayamos a necesitar en ese momento. Luego seleccione la celda siguiente o escriba su dirección en la celda seleccionada. Y ahí pues ya tenemos los nombres de celdas que lo que se está ejecutando es una resta. Para hacer efectiva la operación se presiona Enter o Entrar. El resultado del cálculo se mostrará en la celda que contenga la fórmula. Para ver una fórmula, podemos escribir la fórmula en la barra de fórmula o directamente en la celda. Entonces, para ver la fórmula, se selecciona la celda donde se escribió la fórmula. Y pues en la celda lo que vemos es el resultado, pero en la barra de fórmula vemos el detalle de la fórmula escrita. Entonces, para escribir una fórmula que contiene una función integrada, primero hay que seleccionar una celda vacía o donde se quiera la operación. Ya sabemos que tenemos que empezar con el signo igual y luego escribir la función. Por ejemplo, la más común y más utilizada, la función suma, para obtener las ventas totales. Las funciones siempre van a tener un paréntesis de apertura. Después de escribir el nombre de la función, siempre se debe escribir un paréntesis de apertura. Todas las funciones tienen esa sintaxis. Seleccione el rango de celdas y después escriba un paréntesis de cierre. Las funciones tienen argumentos y esos argumentos deben ir entre paréntesis. Y en este ejemplo se muestran las ventas en una fila y los meses en columnas. Se inicia con el signo igual, se escribe la función suma o la función que se vaya a utilizar. Y después del paréntesis de apertura, se seleccionan las celdas que se desean sumar. El nombre de la celda inicial, separado por dos puntos, y la celda final. El dos puntos significa hasta. Cuando veamos una celda, dos puntos, otra celda, eso es un rango. Entonces ahí se muestra cómo funciona en este ejemplo la función suma. Y por supuesto, aquí hay que presionar entrar para obtener el resultado. Estas son las partes de una fórmula que puede contener algunos o todos los elementos. La fórmula puede contener, a ver, esta es la función pi.
La función pi no tiene argumentos porque es un valor constante. Entonces, el signo igual para iniciar la función que se va a utilizar. Si solo se quisiera la función, simplemente se escribe la función y se presiona enter y ya nos devuelve el valor de pi. Pero si queremos seguir operando, aquí dice que lo va a multiplicar por un valor que exista en la celda A2. Ese valor, ustedes saben que si es un nombre de celda, a medida que ese valor cambie, pues esto va a ir cambiando. A2 va a decir siempre, pero el valor que contenga en esa celda va a ser variable. Este es otro operador de exponenciación, que es el acento circunflejo, que se le está indicando que este valor que esté en A2 va a ser elevado al cuadrado. Entonces, este número 2, eso ya es un valor constante, porque ya estamos escribiendo, ya estamos definiéndolo, ya estamos escribiendo el número, entonces es un valor constante. Estas serían las partes que dice que no necesariamente o no siempre se van a ejecutar todas, sino que puede ser solamente una parte de ellas. En esta fórmula estamos utilizando una función que va a multiplicar, pero también aquí hay que tener en cuenta las operaciones que primero realizaría Excel. En nuestra lógica, nosotros diríamos, si nos vamos en orden, la constante pi va a ser multiplicada por el valor de A2 y después esa multiplicación la va a elevar al cuadrado. Pero en verdad Excel no trabaja así. Excel tiene su jerarquía de operaciones. Si en esta operación, si se la decimos a Excel, lo primero que va a buscar es resolver el exponente. No es como nosotros creemos que lo va a hacer. Primero resuelve el exponente. Primero resuelve la cantidad que esté en A2, la eleva al cuadrado. Y este resultado lo va a multiplicar por pi. A menos que igual como en matemática, cuando nos enseñaron matemática, si nosotros encerramos entre paréntesis la multiplicación, entonces Excel va a priorizar los paréntesis. Si no encuentra paréntesis, primero resuelve el exponente. Pero si nosotros decimos, le queremos poner paréntesis porque primero nosotros queremos realizar la multiplicación, entonces se debe encerrar en paréntesis para que primero lo haga esto y luego el exponente. Después de las potencias, esa es la jerarquía. Primero busca paréntesis, luego busca potencias, luego busca multiplicaciones y divisiones y luego ejecuta sumas y restas. Entonces es como de tener cuidado cómo es que vamos a editar las fórmulas nosotros. Entonces vamos a utilizar algunas funciones, vamos a hacer algunas fórmulas. En el archivo de práctica. Esto, las operaciones sumamente básicas, como decir, la suma de igual. Yo hago clic sobre el número 2 y está tomando la referencia, es decir, que si después, en lugar de este 2, escribimos otro número, pues ese resultado va a cambiar. Más el siguiente número que como ya no puedo hacer clic porque me lo ha ocultado la misma edición de la celda, pues escribo en qué celda está el otro número, que sería en C5. Esa es una manera. Hay tantas maneras de hacer las cosas, pero yo allí lo escribí, ¿verdad? C5, enter.
Y pues aquí, si me regreso a la celda donde acabo de hacer la fórmula, tengo el resultado de la suma y en la barra de fórmulas está la fórmula empleada. Igual, este número menos. Si no quiero escribirlo, puedo hacer clic en una de las que no es, pero me tengo que desplazar con las flechas. Y ya está ubicada la referencia o el nombre de celda al que vamos a rezar. Y presionamos Enter. Regreso a la celda donde se escribió la fórmula. Tengo el resultado de la resta. Y en la barra de fórmulas está la fórmula escrita. Y ya sabemos, ¿verdad?, que si cambiamos estos números, el resultado por supuesto que va a cambiar, porque la fórmula está llamando a un nombre de celda. Igual a 3 por 5. Solo estoy haciendo clic sobre los valores. Para la multiplicación es un asterisco. Cuando vayamos, ya les he mencionado que cuando vayamos a trabajar en Excel y vayamos a utilizar números, de hecho es lo que más se utiliza, ¿verdad? Eso es como su naturaleza, estar utilizando más números. Entonces es mejor utilizar el teclado numérico, ¿verdad? Porque ahí ya usted tiene el asterisco, usted sabe que el asterisco es para multiplicar. Y para dividir, empezamos siempre con el signo igual, el número y la diagonal, la pleca o la barra inclinada, entre el otro número que se va a dividir, enter. Esas son operaciones sumamente sencillas. Y lo que les explicaba, voy a mostrar aquí unas columnas, selecciono, hago clic sobre la J, me desplazo hacia la derecha, clic derecho, mostrar, para que nos muestre las otras columnas. Y yo les decía, Excel trabaja con jerarquías. Jerarquía de operadores. Para Excel lo primero va a ser la exponenciación, que sería el acento circunflejo, se muestra con la combinación de teclas Alt 94. Esta combinación es con los números que están a la derecha en el teclado numérico. Eso es lo primero que hace la exponenciación. Luego hace la multiplicación y la división. No, aquí voy a cortar esto y lo voy a pegar porque olvidé que lo primero es que si encuentra paréntesis, eso es lo primero que resuelve. Y luego hace la suma y la resta. Si yo escribo el símbolo de suma y luego le pongo y resta, me va a provocar una advertencia porque me está tomando como fórmula, porque como en Excel, también podemos comenzar una fórmula o con el signo igual o con el más. Entonces, con cualquiera de esas, nosotros podemos iniciar una fórmula. Y por eso es que para mayor comodidad, uno casi siempre utiliza el más, porque como lo tiene como tan inmediato en el teclado numérico que dice, ah, voy a hacer una fórmula de suma, paréntesis de estos números. Cierro paréntesis y enter, ¿verdad? Ahí hice una fórmula. Lo que hace Excel es que miren en la barra de fórmula, le agrega, él siempre le va a poner el igual, ¿verdad? Esto no afecta. Hay en algunas ocasiones que sí afecta, como por ejemplo, si queremos poner una fórmula en el formato condicional, sí nos la vamos a poder usar así. Si vamos a poner una fórmula en el formato condicional y en otros ámbitos que no sean celdas directamente, va a tener que ser solo el signo igual. Pero por el momento, en ese momento, no está afectando.
Entonces, para que me lo tome como texto, acuérdense de eso, ¿verdad? De que para que Excel me tome un dato como texto, yo voy a escribir primero un apóstrofo. Entonces, puedo escribir que luego va a ser la suma y la resta. Claro, yo lo pude haber escrito en palabras, ¿verdad? Pero estamos hablando de operadores. Entonces, vea que ahí ya no me dio problema porque a pesar de que en la celda no veo el apóstrofo, pero en la barra de fórmulas lo veo. Entonces, yo sé que este dato está como texto. Y así es como evalúa Excel. Entonces, vamos a ver. Si hacemos una, digamos, queremos sumar este más este menos este por este número entre este número. Ahí hay una combinación, ¿verdad? Incluso le vamos a decir que eleve al cuadrado. Puede ser a cualquier otro número, ¿verdad? ¿Cómo lo haría? Bueno, de hecho en matemática también nos decían eso, ¿verdad? Que hay que efectuar primero la multiplicación, pero nosotros tenemos la tendencia de como de ir operando en orden. Con este conocimiento, nosotros ya sabemos que Excel lo primero que va a realizar es el 5 al cuadrado, es decir, que aquí va, ya tiene un 25. Después va a ser el E4 entre el 25, que sería E4, E4. E4 sería este, luego lo va a multiplicar por C9 y no es que vaya para atrás. Lo que pasa es que es lo primero que hace, lo va a multiplicar por C9 y luego va a ser el C4 más C5, 5 menos el resultado que tengamos de todo esto. Solo voy a hacer una prueba aquí. Ahí está. Vale. Fíjense que cuando ustedes quieran evaluar una fórmula, ustedes pueden presionar F9. De hecho, aquí ustedes pueden ver este numerito pequeñito que ya desapareció. Pero si ustedes quieren ver primero cuánto les va a dar esa fórmula, ustedes pueden evaluar la fórmula con F9. Entonces dice que el resultado de esa fórmula es 2. Para volver a la fórmula, control Z. Y ahí está, ¿verdad? El resultado dice que va a dar 2. Pero si yo lo quisiera hacer así como una suma, C4 más C5, 5, menos 25 menos 20 por 3 menos 60 entre G6 menos 12 al cuadrado. Si nosotros lo hacemos lineal, nos va a dar menos 144. Pero como Excel no lo va a trabajar así, ¿verdad? Entonces, por eso es que todo eso da 2. Ahora, si yo quiero, ¿verdad?, que ejecute primero la suma, le pongo paréntesis, que nos haga la suma, y de ahí que haga la resta de todo eso, ¿verdad? ¿Qué sucedería? Yo selecciono, por ejemplo, esto y presiono F9, puedo ir por partes. Ya sé que eso da 5. Recuerde, control F9 para evaluar el resultado antes de presionar Enter y control Z para regresar. Va, eso nos da 5. ¿Y cuánto nos da toda esta resta? Selecciono esa parte, F9. Y da 3, todo esto que está, lo que teníamos como fórmula, nos da 3 todo eso. ¿Cuánto da si voy por parte yo, verdad? ¿Cuánto da este exponente? Aquí está el numerito arriba, da 25. ¿Y cuánto da esto? Aquí arriba está, punto 12. O sea, en el caso que no lo vean, ¿verdad? Con F9 lo pueden hacer. Entonces ya el C9 por punto 12. Todo eso, ¿verdad? Aquí está el 3. Entonces simplemente tenemos que estar como claros de qué es lo que en verdad necesitamos sumar, multiplicar y eso.
y que vayamos considerando qué es lo que Excel va a ir desarrollando primero. A continuación tenemos las funciones de texto. Tenemos nombres completos en una sola columna, pero de pronto se necesita separarlos. Por lo que sea, separar porque solo queremos en un lado los apellidos, en otro lado los nombres, o queremos todo dividido, primer apellido, primer nombre, segundo nombre, como queramos. Para este texto en columnas, nos vamos a la ficha fórmulas. Y aquí está donde perdón, es en datos. Ficha datos. Aquí dice texto en columnas, en la categoría de herramientas de datos, texto en columnas. Ah, nos muestra un asistente. El paso uno dice que debemos elegir cuál va a ser, dice, cuál es el separador de los datos. Aquí abajo tenemos una vista previa de los datos seleccionados. Entonces, ahí solo en este ejemplo le vamos a dar siguiente, porque en este otro, vea cómo está la vista previa de los datos. ¿Qué le dejamos? Le dejamos que fueran de ancho fijo. Es decir, yo no le voy a cambiar nada. Si le doy siguiente, dice que ya me va a separar los datos en columnas. Aquí hay una pequeña ayuda. Este es el paso 2. Para crear un salto de línea, haga clic en la ubicación deseada. Para eliminar un salto, haga doble clic en la línea. Para eliminar, es decir, usted dice, no, pero es que yo solo, aquí se los está separando, primer apellido, segundo apellido, primer nombre, segundo nombre. Nos está separando por cada espacio que encuentra. Pero de pronto usted dice, ¿quiere eliminar el salto de línea? Haga doble clic en la línea. Si quiero eliminar, no. Yo quiero, por ejemplo, los nombres, perdón, los apellidos juntos y los nombres juntos. Doble clic. Aquí dice. Entonces, ya se lo separa, pues, en dos. ¿Sí? Pero si dice, ¿quiere mover un salto de línea? Haga clic y arrástrelo. Entonces, vamos a hacer esto, ¿verdad? Y ahí ya movimos el salto de línea. ¿Qué va a suceder en esta separación? Solo nos va a dejar separado el primer apellido. Para crear un salto, dice, haga clic en la ubicación deseada. Entonces, yo quiero el otro salto aquí, solo hago clic. Sea, allí voy yo gestionando mi dato, ¿verdad? Y allí tengo una vista previa. Ok, lo quiero así. Siguiente. Me pregunta en el paso 3 que cómo quiero el dato, ¿verdad? ¿Cómo deseamos el dato? Pues aquí ya está la vista previa, así lo queremos. ¿Y en qué celda queremos esos datos separados? Automáticamente me da la celda B6, que es donde yo me quedé previamente. Allí los quiero, ¿verdad? O sea, que me reemplace eso, a menos que no queramos que lo reemplace, sino que queramos que empiece, queremos conservar, por ejemplo, estos datos y decimos, no, quiero que el destino mejor sea aquí para conservarlos y que sea mejor aquí en ese destino. Lo que pasa es que creo que por la estructura que tiene no nos va a alcanzar, entonces lo voy a dejar ahí mismo donde lo teníamos. Finalizar. Y hay una advertencia donde dice aquí hay datos, es decir, en esa celda donde usted quiere la separación hay datos. Se le pregunta, ¿desea reemplazarlo? Podemos presionarle que sí, ¿verdad? Que sí lo queremos reemplazar. Como no seleccioné todos los nombres, solo me lo hizo para el primero. Voy a seleccionarlos todos y voy a hacer lo mismo. Selecciono ficha datos. Texto en columnas. Delimitado, mire que ahora me cambió. Yo usualmente no le muevo nada ahí, sino que solo me voy al paso 2 y ahí le puedo dar un detalle.
¿Cuál es el separador de los datos? El separador de estos datos puede ser una tabulación, pero en este ejemplo no hay tabulaciones. Lo que está separando los datos, lo voy a desactivar porque miren, la vista previa no tengo separación. O sea, no me la ha aplicado porque no encontró ese separador. Punto y coma tampoco hay. Sí hay una coma. Entonces le digo, hay una coma y vea lo que hizo. Si yo lo dejo así, solo me va a hacer esa separación, ¿verdad? Donde encuentre una coma, allí me va a hacer la separación, justamente como se ve en la vista previa. Y como le digo, ¿verdad? Ahí va a ser decisión, o sea, eso va a ser de acuerdo a la necesidad, o lo deja así, o también le dice, pero también sepáreme cuando encuentre un espacio. Y ya me lo separa, ¿verdad? Y si hay otro separador, porque de repente hay otros separadores, ¿verdad? En las bases de datos, cuando nos la dan así como texto, ¿verdad? De repente hay barras a veces, ¿verdad? Entonces ahí es de analizar cuál es el separador. Y ya así, yo ya estoy segura porque ya lo estoy viendo en la vista previa. Siguiente. Y aquí siempre nos pregunta, ¿verdad? El tipo de dato y el destino. Va a ser en B7, sí, ¿verdad? Ahí queremos que comience a hacer la separación. Finalizar. Me va a preguntar la misma pregunta, ¿verdad? Porque pues aquí hay datos. Entonces me dice, ¿desea reemplazarlos? Y en este ejemplo presionamos aceptar. Después tenemos lo inverso, que hay nombres separados y los queremos juntar, los queremos unir, los queremos pegar. Entonces dice concatenar. Concatenar lo podemos hacer. Recuerde, igual esta celda. Para concatenar está el operador de concatenación, que es el I comercial, que es el ampersand, que se lo muestra con Shift 6 y que lo pegue con la otra celda. Pero lo ha dejado unido completamente, ¿verdad? Entonces, ¿qué necesitamos? Que no lo pegue así directamente, ¿verdad? Sino que vamos a decirle que lo concatene también con un espacio en blanco. Entonces, que me concatene el valor de esta celda, el I comercial o el ampersand para concatenar. Shift 2 para la comilla, porque es un texto y va a ser un espacio en blanco. El espacio en blanco lo dejo entre comillas, porque eso es lo que quiero que haga cuando que haga la separación entre nombre y apellido. Y luego que nos concatene con el valor de la celda. Y ahí pues solo hacemos doble clic aquí en la esquinita de la celda, doble clic. Y tenemos la concatenación de los nombres. Las fórmulas de texto, si tengo de pronto textos en minúscula y queremos que estén en mayúscula, igual a la función mayúscula. Las funciones siempre tienen sus argumentos entre paréntesis. El argumento de esta función dice que se llama texto y es el único. Es el único argumento de la función. ¿A cuál texto le quiero aplicar la mayúscula? A este. Cierro paréntesis, enter. Y ahora viene que si tengo textos en mayúsculas y los quiero en minúscula, pues viene la función igual a minus. Único argumento dice que tiene texto. Entonces, ¿de quién quiero la minúscula? De este texto. Cierro paréntesis. Enter. Tipo oración y nombre propio es la misma función. Porque el de tipo oración igual es el nombre propio. Tipo oración es el que le va a dejar la inicial mayúscula. Y la función se llama nom propio.
Cuando solamente escribimos, comenzamos a escribir el nombre de la función, nos aparece una lista de las coincidencias de lo que hemos escrito. Y aquí está la función y una breve ayuda de lo que hace la función. La función nom propio dice que convierte una cadena de texto en mayúsculas o minúsculas, según corresponda. La primera letra de cada palabra en mayúscula y las demás en minúscula. Doble clic. Igual el paréntesis siempre va a ir después de la función. El único argumento de esta función es texto de quién, de esta. Cierro paréntesis. Y tengo el de nombre propio o tipo oración. Y aquí como es la misma, ¿verdad? Solo voy a jalar ahí, aquí solo arrastré, ¿verdad? De la esquinita solo arrastré. Vea que para arrastrar, pues simplemente nos ubicamos en la esquinita y cuando el puntero cambia a una cruz negra delgada, entonces yo puedo arrastrar. Y tengo la aplicación de esa función a este texto. Aquí está todo en minúscula, pero esto lo que hace es convertir cada inicial de palabra en mayúscula. En la función promedio. Una lista de nombres con tres notas, igual a la función promedio. Doble clic en la función y esta función tiene obligatorio. Y los argumentos entre corchetes son opcionales. A este argumento yo puedo proporcionarle un rango. Selecciono este rango que quiero el promedio de las tres notas. Esto lo puedo apartar. Esta es la ayuda de cada función. Y nos damos cuenta de los argumentos. Esto lo puedo apartar simplemente haciendo clic encima y arrastrando para que no me estorbe la vista o verlo en la barra de fondo. Enter y aquí ya tenemos o arrastramos o hacemos doble clic. Y se ha llenado el promedio. Voy a mostrar las otras columnas haciendo clic sobre la G, arrastrando hacia la derecha, clic derecho, mostrar y aquí también voy a mostrar las filas. Clic sobre el 15, arrastro hacia abajo, clic derecho. Las funciones básicas se encuentran en la ficha inicio, en este icono de sumatoria, en la flechita que tiene a la par, ahí están las funciones más básicas. Aquí dice total, ¿verdad? Es decir que se esperaba tal vez aquí una suma por lo que dice el total, a menos que se lo cambiemos a promedio. Pero digamos, yo voy a escribir en la siguiente celda. Voy a escribir ley y promedio. Yo voy a escribir aquí suma. Le voy a escribir aquí cuáles son las otras funciones básicas. Suma, promedio, contar. Contar no la voy a poner, la voy a aplicar como aparte. Máximo y mínimo. Voy a poner máximo, mínimo. Aquí voy a hacer lo mismo. Voy a poner promedio, suma, máximo, mínimo. Aquí tenemos el promedio por nombre. Pero podemos tener el promedio por nota. Aquí he seleccionado este rango de la nota 1 hasta la celda donde quiero el promedio. Y aquí en el icono de sumatoria, en la flecha,
presiono sobre la función promedio y automáticamente tengo el promedio. Si me posiciono o me sitúo en la celda, tengo el resultado del promedio de quién. En la barra de fórmula dice que se ha promediado desde la C5 hasta la C14. Y como es lo mismo que quiero para la nota 2 y 3, arrastro. Doble clic solo funciona para abajo, pero aquí tengo que arrastrar. Entonces aquí tengo los promedios por nota. La suma. Hago clic, función suma. Y aquí hay que tener un poquito de cuidado porque me va a tomar como que si también esta celda la quiero sumar y en verdad no queremos esa suma. Queremos la suma de los tres. Entonces, selecciono. Lo veo acá, ¿verdad? Presiono Enter. Y esta suma, pues la podemos ya arrastrar hasta aquí. La suma de puntos. El máximo por nombre. Insertar max. Y aquí hay que tener cuidado, ¿verdad? Solo es el máximo de las tres notas, no de todo el rango como me seleccionó automáticamente. Enter. Y arrastramos. Y es la máxima nota por nombre. Para el mínimo es igual. Si yo no quiero que me pase lo mismo, la voy a escribir. Shift 0 igual a la función min, aquí está. ¿De qué números? Aquí yo selecciono de estas tres notas, el mínimo de esas tres notas. Cierro paréntesis, enter. Aquí hacemos lo mismo. Suma, selecciono el rango de los nombres. Enter. La suma para todos. El máximo para todos, igual max. Esta nota 1. Y el mínimo. De rango, que es mi rango muestra. Cierro paréntesis. Y ahí tengo los resultados tanto por nombre como por nota, utilizando las funciones básicas. La función que está ahí donde dice contar números, de pronto nosotros podemos decir, ¿verdad? Esta función dice contar números. La función se llama contar. Recuerde que también podemos ir aquí al FX, que dice que también aquí podemos insertar función. Igual, esta función solo tiene un argumento obligatorio. Los argumentos entre corchetes son opcionales. Si los escribimos o no los escribimos, no le afecta a la función, siempre se ejecuta. Aquí en FX podemos mostrar los argumentos de función. ¿Qué queremos contar? Valor 1. Dice aquí que esta función lo que hace es que cuenta el número de celdas de un rango que contienen número. Es decir, que si yo quiero contar, por ejemplo, este rango, me va a dar un resultado de 10, dice. Es decir, que son 10 celdas que he seleccionado que contienen número. No nos va a funcionar con texto. Ya nos está diciendo que funciona para contar celdas con números. Entonces, tenemos ahí que son 10 notas, ¿verdad? No tendría sentido hacerlo para la nota 2 porque ya sabemos que son 10 registros, ¿verdad? Entonces, aquí lo que le puedo poner es que son 10 registros. O para que no me quede como aparte, porque lo he dejado en otra celda y aquí lo he dejado
como fórmula. Entonces yo puedo unir esto si quiero aquí mismo, ¿no? Que me una eso de registros. Que lo que me dé ese resultado que me dé, que ya sabemos que dio 10, que me lo concatene con la palabra registros. Comía, le voy a dar un espacio porque se acuerdan que si no me lo va a dejar pegadito. Entonces le voy a decir registros. El texto va entre comillas. Entonces ahí dice 10 registros. Si yo borro un número de aquí, dice 9 registros. Que acuérdense que esa función lo que hace es contarle las celdas que tienen número. Ahí se lo digo. Cuando queremos aplicar más fórmulas y cómo descubrir y cuántas fórmulas aquí podemos tener disponibles en la ficha fórmulas, aquí está el comando de insertar función, que es el mismo, ¿verdad? Que hicimos aquí, es el, ya sea llamarlo de aquí de f de x. Ahorita me dio esta porque no tenía invocada ninguna otra función, ¿verdad? Pero yo aquí puedo buscar una función y puedo seleccionar una categoría. Me muestra las usadas recientemente y si yo quiero verlas todas, ¿verdad? Quiero de la categoría financiera, de la categoría que quiera. La categoría que a usted le puede ser más fácil o que la vaya a necesitar. Esas categorías que mostró ahí son las mismas categorías que están acá. Esta autosuma es la misma que nos aparece allá en inicio, en el icono de sumatoria. Aquí donde dice más funciones, llegamos al mismo cuadro que cuando nos veníamos a insertar función. Las usadas recientemente, ¿verdad? Las financieras, por ejemplo, de las financieras, tal vez una de las que son bien comunes. Aquí en financieras, para los que son financieros, utilizan muchas de estas funciones, ¿verdad? Pero digamos que aquí hay una función, por ejemplo, esta función que se llama pago. Si yo dejo el puntero sobre ella, me aparece una breve ayuda. Yo puedo observar los argumentos que tiene la función pago. ¿Y para qué me va a servir? Para calcular el pago de un préstamo basado en pagos y tasa de interés constantes. Si yo presiono en pago, me aparece el asistente, los argumentos de función. Todas las funciones tienen una ayuda que si usted presiona aquí donde dice ayuda sobre esta función, le va a ir a explicar qué es lo que hace y le va a dar ejemplos de cómo funciona o cómo se ejecuta esa función. Por ejemplo, le vamos a decir que queremos calcular el pago de un préstamo, tal como nos lo dice allí, ¿verdad? Que esta función dice que calcule el pago de un préstamo basado en pagos y tasa de interés constantes. No sé. Una tasa de 11%. Me lo convierte. Punto 11. Número de periodo. Dice que es el número total de pago del préstamo. Pues ahí los números de periodos dependen. Los préstamos usualmente son pagos mensuales, ¿verdad? Entonces, 12 meses, 18, 24. Le voy a decir 24 pagos, 24 meses. Pero esto tiene que ser, mire lo que dice aquí cuando me ubico en tasa. Es la tasa de interés por periodo del préstamo. Por ejemplo, use 6% entre 4 para pagos trimestrales al 6% de la tasa de pago anual. Entonces tenemos que estar claros que si este porcentaje es anual o es mensual. Porque si es anual, entonces yo aquí tendría que escribir 2 años. Pero si es anual, yo le puedo dejar 24 y le puedo decir que como esa tasa es anual, que la divida entre 12 para que me calcule
el porcentaje mensual. Esto tiene que ser equivalente, o sea, tiene que coincidir esto, ¿verdad? Si esto es anual, esto también. Si esto es mensual, esto también. El valor actual del préstamo, $2,000. Nos están prestando $2,000. Si ustedes se fijan, estos argumentos en negrita son obligatorios. Los que no están en negrita no son obligatorios. Podríamos o no ponerlos porque no afectan. Pero digamos que el valor futuro nosotros queremos que sea cero porque queremos que la cuenta ya al terminar de pagar quede a cero. Podríamos ponerle el cero. Y el resultado no varía. Tengo un resultado negativo porque la función pago es un desembolso. Entonces, por eso a negativo. Si yo no quisiera que me dé negativo, podría decirle al valor actual que sea negativo para que el valor muestre positivo. Ahí depende cómo usted lo quiera. Entonces, si presiono aceptar, me dice que la cuota en esas condiciones para 24 meses con un 11% anual prestando $2,000, hay que estar pagando 93,22. Por ejemplo, en esas funciones financieras. Es de las más comunes y más utilizadas en esta categoría. En la categoría de las lógicas, me voy a reservar estas funciones porque usted las va a ver en el intermedio. Entonces, no me voy a adelantar. Está las funciones en la categoría texto. Y por ejemplo, aquí digamos que aquí está concat, mire, la función concat. No lo hemos hecho con concat, sino que yo les mostré el operador de concatenación, que es el i comercial o el ampersand. Ese es el operador de concatenación, pero también está la función concat. Aquí digamos que quiero concatenar texto que diga, por ejemplo, el promedio de dos puntos, el promedio de dos puntos, el texto 2. Esta función solamente tiene un argumento obligatorio. Y los demás, pues ahí nosotros los vamos a ir completando a medida que se vaya necesitando. El texto 2, y me lo va habilitando, miren, ¿qué quiero que vaya en el texto 2? Vea que yo aquí no escribí comillas. Automáticamente se las asignó porque es un texto. En el texto 2 voy a decir el promedio de, ¿a dónde me quedé ubicada para hacerlo bien? Lo voy a hacer aquí para que no salga bien aquí. No, aquí, me voy a ubicar. Voy a crear aquí. Voy a insertar unas filas para que, perdón, unas columnas, para que vayamos viendo el resultado, ¿verdad? ¿Cómo es que funciona eso? Entonces, digamos que me quedo aquí con una frase. Yo aquí quiero una frase. Uy, qué lento está esto. Aquí yo quiero una frase que diga, lo puedo hacer directamente aquí. Igual, función concat. Este texto, ah, no, dije que quería un texto, entre comillas, el promedio de dos puntos, espacio, cierro comillas, punto y coma es mi separador de argumentos. Usted tiene que ver en su Excel cuál es su separador. Aquí dice que para mí es punto y coma. En algunas ocasiones es coma. Entonces, fíjese en eso. ¿El promedio de quién? De él. El promedio de él. Punto y coma, porque quiero que me concatene otro texto. Perdón, aquí no doy, aunque aquí no afecta que dé espacio, creo, pero lo vamos a comprobar. Es. Aquí quizás le tengo que dar un espacio porque al nomás decir Juan me lo va a unir. Entonces aquí es, le voy a poner espacio, entre comillas, todo lo que quiera, espacios y textos, entre comillas, porque son textos. Punto y coma, el otro argumento, ¿cuál es el promedio? Es este. Cierro el paréntesis. Enter.
el promedio de, ah, aquí los dos puntos, si no, no eran, ¿verdad? El promedio de Juan es 7. Y aquí yo puedo arrastrar, ¿verdad? O doble clic, ¿verdad? Porque lo quiero para abajo aquí. Como con doble clic me seleccionó todo, entonces mejor voy a arrastrar porque solo lo quiero hasta aquí, ¿verdad? Aquí nos ha quedado largo. Para que no me salgan todos esos decimales, voy a seleccionar estas celdas y en inicio, acuérdese que también lo puede ir a hacer al formato de celdas, pero aquí también con estos iconos lo podemos hacer. Dice aquí disminuir decimales, entonces le voy a poner que me deje solo un decimal. Solo que aquí me quedó así, ¿verdad? Pero vamos a ver. Ah, porque es que solo lo hacemos aquí, quizás tendría que utilizar otra función para que solo me dé un decimal nada más. Entonces ahí he utilizado, ah, oh, ya me lo actualizó. Entonces lo que voy a hacer es, lo actualizó. Tal vez lo que voy a hacer aquí es esto. Miren, hay una función que se llama antes del F5, porque esto es lo que me está dando estos números, no está tan bien que se vea así. Hay una función que se llama redondear. Redondear. Aquí está la función redondear. ¿De qué número? De este número. Esta es la función redondear. Entonces, esto. Estoy dentro de la función redondear aquí. Y me dice que la función redondear tiene dos argumentos obligatorios, porque aquí no hay argumentos entre corchetes. Obligatoriamente yo le tengo que escribir esos argumentos. ¿A quién quiere redondear? Al número que está en F5. ¿Cuántos decimales quiere? Quiero uno. Entonces, este paréntesis cerrado es de la función redondear, pero tengo que cerrar el paréntesis de concat. Entonces, cierro el paréntesis. Y veamos si me lo aplica. Entonces, así podemos utilizar, ¿verdad? Esa función de concat. Voy a fórmulas y en texto, pues esa sería una de tantos ejemplos. Aquí están las que hemos utilizado. Mire, minus. Y aquí, si usted quiere saber para qué sirve cada una y cómo cree que le va a servir, pues usted tendría que ingresar, ¿verdad?, a la función e irse por su cuenta, porque cada uno, como tiene distinta realidad, ¿verdad? Entonces usted va a decir, quiero ver para qué me va a servir. Entonces usted se va a la ayuda, ahí le explica para qué sirve y ahí le da los ejemplos de cómo usted lo puede utilizar. Las funciones de fecha y hora. Por ejemplo, esa función de ahora, voy a insertar unas filas aquí, insertar unas filas. Fecha y hora, esta función de ahora, dice que esta no me mandó, mire, al asistente, porque dice que esta función no tiene argumentos y que su resultado es volátil. Le voy a presionar aceptar, por eso es volátil. Cuando nos muestre esto, es porque tenemos que hacer más ancha la columna. ¿Por qué es volátil? Porque nos va mostrando la fecha y la hora del sistema, lo toma de la computadora. Entonces, por eso no tiene argumentos. Simplemente, si yo quiero tener la fecha y la hora actual, le doy un igual a hora y hay archivos que queremos nosotros que se vayan modificando, utilizamos esa función. Muy bien, hay tantas funciones más, me voy a quedar hasta aquí con este tema. Recuerde, por favor, avanzar en sus laboratorios en plataforma, por favor. Ya tiene que ir haciendo ya su examen de medio periodo o de medio curso, perdón. Vaya al día, ¿verdad? Para que los requerimientos usted vaya al día y todo pues vaya saliendo perfecto y vaya fluyendo normal. Hágase un tiempito, ¿verdad? Tómese, no le va a tomar mucho tiempo hacer los laboratorios. Así que vaya avanzando a su ritmo.
Muy bien, muchas gracias. Voy a terminar hasta acá y les veo el día lunes en una nueva sesión. Que tengan buenas noches. Feliz noche. Gracias, Muchas gracias, igual. feliz noche. Buenas Gracias. noches.